Comenzamos a hacer videos de Clean MySpace en 2011 y ustedes han estado pidiendo un video de limpieza del auto durante estos últimos 5 años. Pues, adivina qué, finalmente decidimos hacerlo y mi auto está suficientemente sucio para ello. Así que esta semana vamos a hacer un video de limpia conmigo y vamos a limpiar mi auto. Bien, manos a la obra. Esto es lo que necesitarás. Limpiador multiusos. Limpiador de cuero. Un cepillo de dientes de limpieza. Limpia cristales. Pañas de limpieza de los normales y uno de tejido plano. Una aspiradora de mano o una de taller dependiendo de lo que tengas. Algunos pinceles. Una bolsa de basura. Comenzaremos con la fase 1, que es organizar. Vamos a pasar por el auto recogiendo toda la basura y créeme, mi auto tiene bastante porquería en este momento. Obviamente, puedes separar el reciclaje y la basura. También te recomiendo guardar en una caja cualquier cosa que vayas a devolver al auto. En ese pequeño cubo de cobre es donde estoy metiendo las cosas. Revisa debajo de los asientos. Yo he encontrado muchos tesoros ahí debajo. También puedes quitar las alfombrillas, puedes dejarlas fuera y, aunque yo no lo he hecho, puedes espolvorearles un poco de bicarbonato de sodio, que es una excelente manera de desodorizar. También recuerda vaciar el maletero y quitarle la bandeja si tiene una. Continuando, entraremos en la fase 2, que es la limpieza real. Para esta fase, usaré un limpiacristales y el paño de microfibra de tejido plano de Makers para limpiar todas las superficies de vidrio del automóvil, incluido el techo solar, el parabrisas y las ventanas. Y voy a usar un paño de uso general con un limpiador universal para limpiar todas las demás superficies, excepto la tapicería, para la que usaré un limpiador de cuero. Yo no soy muy exigente con la limpieza del tablero, creo que el limpiador multiusos funciona perfectamente, pero si eres un fanático de los autos, tal vez desees usar un producto específico. Si tu auto tiene alguna pantalla plana, puedes pasarle un paño de microfibra de tejido plano que esté húmedo. No necesita ningún producto. Aquí es donde los pinceles y las brochas serán útiles. Son herramientas perfectas para quitar el polvo de áreas como las rejillas de ventilación, que tienden a llenarse de polvo, son geniales. Cuando quites el polvo, asegúrate de cepillar siempre hacia afuera y hacia abajo. Puedes pasarle después un paño de microfibra húmedo. El panel de instrumentos tiene una especie de plástico delante, por lo que puedes pasarle el pincel para deshacerte de ese polvo adicional y después limpiar el área con un paño de microfibra húmedo. Aquí es donde el cepillo de dientes te resultará muy útil. Habrá ciertas grietas en el automóvil donde se juntan distintas piezas donde verás suciedad acumulada. Y realmente la única forma de sacarla es dándole un buen cepillado con un cepillo de dientes limpiador. El volante no necesita mucho, yo al mío solo le he pasado un paño de microfibra húmedo. En cuanto a la consola central hay que hacer lo que se pueda, sobre todo si derramas café u otras cosas en el portavasos. Si tu portavasos se puede desmontar, la mejor forma de limpiarlo es metiéndolo en el lavavajillas. Sobre la limpieza de dispositivos electrónicos en el automóvil, asegúrate de rociar un paño y limpiar el elemento electrónico en lugar de rociarlo directamente. Y si encuentras suciedad, puedes pasarle el cepillo de dientes. No sé ustedes, pero yo como en mi auto y se me caen migajas por entre las costuras, para limpiarlas lo mejor es pasarles el cepillo de dientes. Créeme, es impresionante. Cepilla bien, puedes tirarlo todo al suelo ya que luego lo aspirarás. Si la tapicería es de cuero, debes aplicar un limpiador de cuero en una esponja o un paño suave, limpiarla bien, pulirla 1 o 2 minutos más tarde y el cuero se verá increíble.
Si tienes asientos tapizados, puedes limpiar cualquier mancha. Como dije, espolvorea bicarbonato de sodio en los asientos para ayudar a desodorizarlos. Ya lo aspirarás en la fase 3 y, si quieres ganar unos puntos extra o los asientos lo necesitan, puedes limpiarlos con vapor. Limpiar la ventana interior es sencillo. Para mí es muy importante porque, como siempre llevo crema en el brazo, dejo una marca en la ventana, es asqueroso. Limpiar la puerta también es fácil. Usa el pincel pequeño o el cepillo de dientes para eliminar la suciedad o el polvo. Yo uso un limpiador de cuero en las partes de cuero y un limpiador multiusos en las de plástico. Asegúrate de pasarle muy bien a los paneles laterales. Si realmente quieres causar una buena impresión, también puedes limpiar los lados del asiento y este pequeño hueco entre la puerta y el asiento que siempre está sucio, así que necesita una buena limpieza. Una vez que hayas terminado con la parte de delante, pasa a la de atrás. Si en tu auto viajan niños, el área de la consola central en la parte trasera probablemente estará muy sucia. Bebidas, juguetes, no sé qué más, ya sabes que no tengo hijos. Pero asegúrate de limpiar a fondo esta área. Además, yo no lo he hecho porque no me hace falta, pero si tienes hijos te recomiendo que lo hagas. Pasa el dedo entre el área donde la silla se encuentra con el asiento. Probablemente encontrarás varios tesoros que incluyen papas fritas, cereales, legos, plumas, lentejuelas, entre otras cosas. Es importante limpiar los respaldos de los asientos delanteros porque si tienes niños, probablemente lo pateen o derramen bebidas sobre él. Asegúrate de limpiarlos bien con un limpiador multiusos. También he visto fundas de plástico que puedes poner en el respaldo del asiento. Puede ser una buena idea si ves que se ensucia una y otra vez. Ahora terminaremos la fase 2 limpiando el maletero. Aunque no llevo demasiadas cosas en él, te juro que cada vez que lo limpio parece que llevo animales dentro. No sé cómo puede estar tan sucio. El maletero se puede limpiar bien con el limpiador multiusos a las ventanas, tanto la trasera como las pequeñas laterales. Les pasaré el limpiacristales. Limpiarás tu auto dependiendo del tipo de auto que tengas. Por supuesto, todo lo que caiga sobre la superficie inferior lo aspiraremos muy bien después. Terminaremos con la fase 3. Pasar la aspiradora es lo que menos me gusta, pero es importante cuando estás limpiando el auto. Yo usaré una pequeña aspiradora de mano. Si tienes una aspiradora de taller, es una alternativa perfecta. El hecho de poder enchufarla hace que no gaste batería. Además, puede llegar a más áreas. También suelen ser más potentes, tienen varios accesorios y puedes usarlas en húmedo y en seco. Por lo tanto, sería algo a considerar si tienes que hacer una revisión grande de un auto. Si lo deseas, puedes usar el cabezal de cepillo para limpiar áreas como la consola si quieres darle otra pasada. Otro consejo sobre pasar la aspiradora en el auto. Dado que hay zonas muy estrechas, a veces no soy capaz de aspirarlo todo y es aquí cuando simplemente me digo a mí misma que debo dejarlo pasar. Otra cosa, yo he limpiado a fondo los asientos, así que no siento que tenga que volver a aspirarlos, pero si al mirar tus asientos crees que deberías, por favor, adelante. Y si has usado bicarbonato de sodio en la tapicería de los asientos, vas a querer aspirarlo. Estoy alternando entre el cabezal de cepillo, la boquilla plana y la aspiradora pequeña. En serio, uso el que me sea más cómodo. Para aspirar las alfombrillas, yo no usé bicarbonato, pero, de nuevo, si lo has hecho, puedes sacudirlas un poco y luego, asegúrate de aspirarlas lo mejor que puedas. Eso te ayudará a desodorizar.
Antes de volver a colocar las alfombrillas en el automóvil, asegúrate de agitarlas bien para que no lleven la suciedad del exterior para dentro del auto que acabas de limpiar. Si tu maletero tiene una bandeja, obviamente puedes darle una limpieza rápida con un limpiador multiusos como yo. Es el momento de volver a armar el auto, por lo tanto, cualquier cosa que hayas guardado puedes volver a colocarla en el vehículo. También puedes volver a colocar los portavasos y es un buen momento para recordar todo aquello de lo que debas abastecer el automóvil. Personalmente, recomiendo llevar siempre un paño de microfibra en el coche, ya me conoces. Luego, solo falta llevar las cosas para casa. Ya vayan para la basura o haya que organizarlas en casa, lo que sea que tengas que hacer. Pero obviamente, puedes ver que mis esfuerzos han dado sus frutos. Mi auto se ve y se siente muy limpio, es maravilloso. Así que ahí está. La verdad es que hacía casi 40 grados cuando grabamos esto, así que voy a dar una vuelta y comprar algo frío para beber. Cuéntame tus problemas de limpieza de automóviles en la caja de comentarios. En Instagram y Snapchat soy @melissamaker. El hombre cuyo coche limpiaremos después es @dechadreynolds y juntos somos @cleanmyspace. Hay un botón que me dice que te gusta un montón, así que dale clic si te ha gustado el video y haz clic también en el botón de suscribirse. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.